Hola a todos chicos, buenos días y estamos en una nueva transmisión con Deporte UNAM, esta vez para una sesión de esgrima, una nueva sesión de esgrima. Bien, mientras se nos unen nuevas personas, les voy comentando qué es lo que vamos a necesitar. Vamos a ocupar, los conos, estos van a servir para marcar en el piso nuestros desplazamientos. Vamos a utilizar también un guante. Este guante, no tiene que ser específicamente un guante de esgrima, puede ser un guante normal que sirve para abrigarse. Una toallita también se puede utilizar. Y vamos a usar el mismo tapete. Y bien, vamos a comenzar con el entrenamiento. Primero que nada, necesitamos calentar, ok, entonces vamos calentando, hacemos círculos con los tobillos hacia afuera, unos cuantos círculos, muy bien, giramos y luego pasamos al otro lado, círculos, muy bien. Eso. Vamos con el siguiente pie. Círculos con el pie. Eso, muy bien. Eso. Del otro lado. Excelente. Muy bien. Pasamos después a las rodillas. Ya sabemos que las rodillas son una articulación muy importante en esgrima. Eso. Estamos subiendo y bajando. Ok. Subiendo, bajando. Para calentar las rodillas. Círculo de rodilla hacia afuera. Bien. Círculo de rodilla hacia afuera. Bien. Hacia adentro. Muy bien. Ahora con la cintura, círculos con la cintura, ok, y hacia el otro lado, eso, muy bien. Ahora hacemos giros, recuerden, giramos, eso, giramos. Ahora hacemos amplios hacia adelante. Muy bien. Muy bien, despacio, unos hacia adelante, otros hacia atrás. Bien, uno hacia adelante, uno hacia atrás. Hay que coordinar. Eso, muy bien. Ahora al revés, uno hacia adelante, uno hacia atrás. Excelente. Muy bien. Decimos no, despacito, para no marearnos. Ahora sí. Orejita, hombro derecho. Despacio, muy bien. Orejita, hombro izquierdo. Eso. Hacia abajo y hacia arriba. Muy bien, terminamos el calentamiento articular. Vamos a comenzar con la parte de del acondicionamiento físico. Para el acondicionamiento físico tenemos un invitado, ven Juan. Juan se integra con nosotros de este lado y vamos a comenzar el acondicionamiento físico. Vamos a hacer únicamente 6 minutos, yo les voy a llevar el tiempo y les voy diciendo los ejercicios, ¿ok? Vamos a comenzar con trote en el lugar. ¿Listos? Nos colocamos todos, colóquense frente a sus pantallas, vamos a trotar en el lugar. Les doy la salida en 3, 2, 1,
Adelante, trotando en el lugar. Eso, muy bien. Recuerden, es muy importante inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Estamos trotando en el lugar. Excelente. Muy bien. Eso. Vamos, acabamos de iniciar la actividad. Es algo muy leve. Todos trotando en el lugar. Despacio. Suave. Bien. Bien, despacito. Les digo cuál es el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio son saltitos, aquí mismo en nuestro lugar. Comenzamos en 3, 2, 1. Adelante. Saltitos. Bien. Muy bien. Relajados, es importante estar relajados. Solo es una rutina de acondicionamiento. Eso. Muy bien. Saltando en el lugar. Despacio, suave. Muy bien. Eso. Muy bien. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Despacio. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer tijeras. O también se le conoce como jumping jacks. 3, 2, 1. Adelante. Eso. Muy bien. Eso, muy bien. Que abrir muy bien, separar los pies al momento de hacer los ejercicios. Tranquilos. Eso. Vamos. Bien activos. Siguiente. Paso yogui. Hasta arriba las rodillas. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos, rodillas hasta arriba. No pierdan el ritmo. Eso, recuerda inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Excelente. Muy bien, vamos. Eso. Muy bien. Rodillas hasta arriba. Cambio, dos saltitos con media sentadilla. Un, dos, a eso. Bien, muy bien el ritmo. Excelente. Este cuesta un poquito más de trabajo, pero sí podemos hacerlo. Vamos. Eso. Un, dos, baja. Eso, un, dos, baja. Bien. Muy bien. Excelente. Cambio,
tijeras nuevamente. Eso. Ya casi acabamos. Vamos, aguanta. Esto es acondicionamiento físico. Ok, hay que resistir. Resistencia. Vamos. Muy bien. Eso, sí se puede. Vamos. Excelente. Eso. Muy bien. Eso, vamos. Y ahora el último. Patadas al frente. Patadas al frente. Eso. Muy bien. Bien, estamos regresando a la calma con este último ejercicio de patadas al frente para terminar el acondicionamiento físico. Hasta arriba las patadas. Eso. Muy bien. Aguanten, ya solo unos segundos más. Eso. Muy bien. ¿Listos? Alto, muy bien, alto, alto ahí, bien, caminando, caminando, aprovechamos para enviar nuestros saludos, Lizgar, a Mónica Carrascal, saludos, saludos, Juan también envía saludos, caminando, mientras caminamos hay que sacudir las piernas. Inhalar profundo por la nariz, por la boca, profundo por la nariz, exhalar por la boca, ok, muy bien, caminamos, sacudimos las piernas, eso, muy bien, este es el momento de hidratarse, si es que necesitan hidratarse, mientras tanto, vamos a retomar un poco de lo que habíamos comentado en las sesiones anteriores. ¿Recuerdan cuál es nuestra posición de guardia? Si lo recuerdan, nos vamos a colocar a una distancia de un pie y medio aproximadamente, la distancia que hay entre la separación de los hombros. Si somos diestros, nuestro pie adelante, nuestro pie dominante, perdón, mira hacia adelante. Si somos zurdos, bueno, el izquierdo es el que mira hacia adelante. Así. Yo soy diestro, entonces mi derecho va hacia adelante. Detrás formando una L y flexionamos rodilla y punta del pie junto con el brazo. Esa es la guardia. Guardia. Ok. Recordamos la guardia viendo hacia allá. ¿Cómo es la guardia? De este modo. Así vamos a ejecutar la guardia, viendo hacia el frente. ¿Ok? Comenzamos con un paso hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer el paso? De esta forma. Así, paso adelante, paso atrás, eso, adelante, atrás. Siempre mantenemos el mismo nivel, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, dos atrás. Observa, es importante, no juntamos los pies, adelante,
Siempre es paso, guardia, nunca es esto. Eso no. Vamos adelante. Atrás. Eso, adelante. Dos atrás. Bien, el paso hacia atrás. Dos atrás. Adelante. Dos atrás. Bien, vamos a hacerlo hacia el frente. ¿Listos? Dos adelante. Dos atrás. Observa, esto es muy importante, la alineación de los pies. Van en una misma línea. No estoy así. No estoy así. Una misma línea los talones. Y la rodilla apuntando muy bien hacia el frente. No se mete de este modo. ¿Listos? Dos adelante. Dos atrás. Eso. Dos adelante. Dos atrás. Adelante. Atrás. Uno atrás. Adelante. Atrás. Dos adelante. Bien, descansamos. Sacudimos las piernas. Retomamos esto porque vamos a aprender un nuevo movimiento que es el a fondo. ¿Listos? Vamos a iniciar un nuevo movimiento. El a fondo es un movimiento muy característico de esgrima. Es un ataque explosivo. ¿Ok? Juan nos va a ejemplificar cómo es un a fondo. Guardia. Primero vemos el a fondo y luego lo explicamos. ¿Listo? A fondo. Eso es un a fondo. ¿Ok? Guardia. Para hacer el a fondo, partimos de la guardia. Hacemos una extensión con el brazo armado hacia adelante. Nuestro pie de atrás se va a estirar lo más que se puede y nuestro pie de adelante lo más lejos que pueda llegar, cayendo con el talón. ¿Listo? A fondo. Bien, nos vamos a impulsar con el brazo de atrás. Guardia. ¿Listo? Hacia adelante. A fondo. Ahí. Guardia. Hacia atrás. Más para acá, Juan. ¿Listos? A fondo. Bien. Guardia. Bien estirado el pie de atrás, extensión, a fondo. Siempre vamos a hacer primero la extensión, siempre vamos a extender primero el brazo. Guardia, extensión, a fondo. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Para saber que estamos haciendo correctamente el a fondo, vamos a utilizar una moneda. ¿Cómo vamos a usar la moneda? Vamos a colocar la moneda en el piso. No sé si se alcanza a ver, tenemos una moneda. Esta moneda la vamos a pisar con la parte de adelante de nuestro pie. Así. Y para hacer el a fondo tenemos que asegurarnos de que la moneda salga. Es decir, no se va a quedar ahí, sino va a salir de este modo. Ahí. Ese es un a fondo correctamente ejecutado. Nuevamente. ¿Listos? Extensión. A fondo. ¿Sale? Juan, ¿listo? Coloco la moneda. Pisamos la moneda y la moneda debe salir volando hacia el frente. Debe proyectarse hacia el frente. ¿Listo? A fondo. Cuidado. Nuevamente. Guardia. Desliza la moneda. Písala bien. Hay que asegurarnos de pisar bien la moneda. Eso, extensión, a fondo, eso, muy bien, así es como vamos a hacer correctamente un a fondo. Una vez más, extensión, extensión, a fondo, cuidado, guardia, pisada bien, extensión, a fondo, bien, este fue muy buen a fondo, listo. Guardia, extensión, a fondo, cuidado, hay que asegurarnos de pisar muy bien la moneda cuando estemos en guardia, ¿listos? Coloquémonos otra vez, les doy la salida, extensión, extendemos el brazo armado, a fondo, bien, una más, guardia,
asegurarnos de pisar muy bien la moneda. Extensión. A fondo. Excelente. ¿Listos? Vamos a hacer una última. Guardia. Extensión. A fondo. Guardia. Extensión. A fondo. Perfecto. Guardia. Descansamos. Sacudimos las piernas. Es más fácil si lo hacemos con una moneda grande. Juan lo hizo muy bien esta vez. Entonces, vamos a sacudir las piernas. Caminar. Inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Muy bien. Les explico cómo es el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar colocar unas marcas en el piso. Vamos a poner una aquí al centro. Esta de acá. Y una más por aquí. Simplemente se trata de colocarnos en guardia, viéndose acá, a la altura de donde está la marca, la primera marca. Cuando salimos, vamos a salir en guardia, bajamos y tocamos esta primera marca, regresamos atrás, tocamos la del principio, vamos a la de adelante, regresamos a tocar a la de atrás, vamos a la del final y luego a la del principio. Lo vamos viendo para que se entienda. Guardia, tocamos la marca amarilla, adelante, más adelante, tocamos la naranja, atrás, tocamos la amarilla, atrás, atrás, atrás. Al frente, tocamos la blanca, vamos, frente, frente, eso, muy bien. Atrás, tocamos la naranja, siempre hay que regresar a la anterior, ¿ok? Vamos a la última. Y luego regresamos hasta el final. Hasta el final, hasta el final, hasta el final. Eso. Muy bien. Ahora vamos a procurar hacerlo más fluido, ¿ok? Yo les voy a ir diciendo cómo lo vamos a hacer y que fluya más. ¿Listos? Guardia. Y comenzamos. Amarilla. Adelante. Naranja. Amarilla otra vez. Blanca. Bien, naranja, blanca de nuevo, final. Muy bien, una vez más, adelante, amarilla, naranja, más fluido, amarilla, blanca, naranja. Blanca, eso. La del final. Muy bien. Una vez más. ¿Listos? Vale, amarilla. Naranja. Rápido, amarilla. Blanca. Rápido, 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 rápido. Naranja. Hay que tener cuidado de no pisar nuestras marcas. Blanca. Final. Muy bien, vamos a hacer ahora un ejercicio parecido. En vez de que la marca esté aquí, va a estar al frente. ¿Listos? Y ahora vamos a estar viendo hacia adelante. Es una variante del mismo ejercicio. Guardia hacia adelante. Pero ahora comenzamos con el movimiento. Hacia de frente va a ser 1. Hacia la izquierda va a ser 2. Hacia la derecha va a ser 3. Paso atrás. Eso. Vamos a mantenernos paso adelante y paso atrás. Y dependiendo del número que escuchemos, es el cono que vamos a tocar. ¿Listos? 1 al frente. 2, 3. Guardia. ¿Listos? Adelante. Paso adelante, paso atrás. Paso adelante, paso atrás. 1 adelante, 1 atrás. 1 adelante, 1 atrás. Muy bien. Adelante, atrás. Adelante. Atrás. Atentos al número. ¿Listos? 1. Bien.
Adelante, atrás. Regresamos a nuestro lugar. Adelante, atrás. Muy bien. Bien sentados en guardia. Recuerden, hay que estar muy bien colocados. Dos. Corremos. Bien. Regresamos. Adelante, atrás. Y uno. Es el de enfrente. Muy bien. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Tres. Eso. Regresamos. Muy bien. Uno. Muy bien. Regresamos. Adelante, atrás. Dos. Bien. Adelante, atrás. Excelente. Tres. Uno. Eso. Atentos. Dos. Eso. Vamos adelante, atrás. Adelante, atrás. Eso. Tres. Bien. Uno. Bien. Dos. Tres. Bien. Uno. Dos. Uno. Alto. Muy bien. Sacudimos las piernas. Descansamos. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Muy bien. Excelente. ¿Estamos cansados? No, ¿verdad? ¿No? Fácil. Un poco. Poquito. Muy bien. El que sigue, nos vamos a colocar nuevamente en guardia, pero esta vez, en vez de hacer pasos adelante y atrás, vamos a hacer saltitos, ¿ok? Saltitos, los saltitos son pequeñitos, siempre conservando la distancia de los pies. Saltando. Siempre conservando la guardia. Son saltitos pequeñitos, con los pies. ¿Listos? Guardia. Atentos al número. ¿Listos? Saltando. Eso, saltitos pequeñitos. En nuestro lugar. Atentos. ¿Listos? Uno. Eso. Regresamos. Saltar a nuestro lugar. Tres. Bien. Regresamos, saltando a nuestro lugar. Dos. Bien. Saltando. Eso, muy bien. Uno. Tres. Bien. Uno. Excelente. Muy bien, atentos. Tras y tras. Uno. Muy bien. Dos. Perfecto. Uno. Dos. Saltando, saltando, saltando. Eso. Observamos la guardia. Tres. Excelente. Seguimos saltando. Dos. Muy bien. Uno. Uno. Bien. Tres. Uno. Dos. Eso. Alto. Muy bien. Sacudimos las piernas. Excelente. Muy bien. Caminando, sacudimos las piernas. Eso. Vamos a recoger los conos. Vamos a hacer un ejercicio más, esta vez con nuestro guante. En su caso, no necesita ser un guante de esgrima, puede ser un guante, los que usamos para abrigarnos las manos, una toallita, funciona perfectamente. ¿En qué consiste el ejercicio? Se trata de lo siguiente. Este es un ejercicio en parejas. Tenemos a nuestra pareja que va a sostener el guante. Me voy a colocar a una distancia aproximadamente de una extensión, de modo que Juan pueda extender y tomar el guante. Ahí, suéltalo.
y yo me voy a mover, ¿cuál debe mantener su distancia? Si yo me muevo hacia atrás, él se mueve hacia adelante. Si yo me muevo hacia adelante, él mantiene la distancia. ¿Ok? Y en el momento que él lo decida, va a extender la mano, puede dar un paso más rápido para tomar el guante y quitármelo. Tiene que tomar el guante y escapar. ¿Ok? Simplemente va a mantener la distancia y en el momento que él lo decida, él va a tomar el guante y quitarlo. Yo, desde luego, no tengo que dejar que él lo tome, entonces, ¿ok? Era una prueba. ¿Listos? Adelante. Él va a decidir en el momento que quiera. Yo tengo que evitar que él lo tome. Cuidado, hay que extender bien. Ok, bien, un poquito de más distancia. ¿Listos? Ok, en el momento que él lo considere, va a extender y tomar el guante. Ok, muy bien. Vamos. La clave de este ejercicio es engañar con los desplazamientos al oponente. Me voy a mover un momento hacia atrás, un momento hacia adelante, unas veces más rápido, otras veces más lento. La cuestión es que él pueda engañarme o yo a él. Aquí no puede alcanzar. También podemos mover el brazo. El punto es que en el momento en el que alguno de los dos no se lo espere, vale, tomar el guante. Ok, muy bien. ¿Listo? Bien, bien, cuidado. Ok, bien. Ahora quédate tú con el guante. Ahora Juan va a llevar, él es el que va a moverse así, como él guste, hacia adelante, hacia atrás, más rápido, más veloz, más largo, más corto, él lo decidirá, yo intentaré quitarle el guante. ¿Listo? Hacia adelante. Él puede mover el brazo, puede moverse hacia adelante. La cuestión es que ahí. ¿Listo? Hay que tener los reflejos muy bien activos. Muy bien. Bien. Eso. Hacia adelante, hacia atrás. Juan decide. Bien. Eso. Hay que ser veloces y engañar a nuestro oponente. ¿Listo? Con nuestra pareja es muy divertido porque justamente consiste en lo que mencionábamos, engañar al oponente, movernos como queramos hacia adelante y hacia atrás. Bien, y entramos a la recta final de nuestro entrenamiento. Para eso vamos a utilizar el tapete y nos vamos a colocar en el tapete. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios de abdomen. Ok, muy fácil. Vamos a hacer unas cuantas abdominales para ejercitar la fuerza en el abdomen y terminamos con elasticidad. ¿Listo? Vamos a hacer 10 flexiones de torso. ¿Listo? Va. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora colocamos los pies en una parte elevada e intentamos tocar las puntas de los pies. ¿Ok? ¿Listo? 10 veces. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Giramos boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Vamos a hacer lumbares. ¿Ok? 10 lumbares. En esgrima es muy importante el torso. Adelante. Por eso es importante tener un abdomen fuerte y una región lumbar también muy fuerte. 7, 8, 9, 10. Excelente. Y pasamos a la parte de elasticidad. En elasticidad, para poder hacer los fondos, también necesitamos piernas elásticas, por eso siempre realizamos una rutina de elasticidad. Comenzamos por intentar tocar las puntas de los pies. No es necesario al principio llegar, pero sí es importante mantener una correcta postura, sacar el pecho y bajar. 10 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, abrimos y hacia adelante, sacando el pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿De qué lado? Intentamos tocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De este lado? 1, 2, 3, 4, sacando el pecho. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, por último hacemos mariposas. Muy bien. 1, 2, 3, 4, sacando el pecho. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, con eso damos por terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, Juan. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho con el movimiento del afondo. Y nos vemos en una próxima sesión. Gracias a todos por sintonizarnos y hasta pronto.